segmento de noticias del día de hoy. Les informamos que a partir de mañana comenzará a implementarse las multas a los dueños de aquellos perros que defequen en la vía pública. Para evitar ser multados, los dueños de las mascotas deberán recoger las necesidades una vez que el animal haya terminado de evacuar. Se pondrán a disposición lugares especiales en las diferentes plazas de la ciudad. Así que ya saben, es incómodo, pero no se olviden de salir con una bolsita o una palita. De papel madera. Y ahora vamos al móvil con Diego Planes en tribunales. Diego, te escuchamos. Doctor, ¿cuál fue el resultado de la pericia? No tengo ningún tipo de comentario por ahora, por favor. ¿Algunos trascendidos indican que serían...? Chirusa, sos una chirusa, bueno, una chirusa. Hay novedades sobre la cumbre de Bruselas. Mostrando tu inferioridad. Chicos, por favor, atención. No estoy de humor, Lili. Bueno, está todo bien, estamos bien, va bien. No está todo bien. Hay información, tenemos que pasarla cuando volvemos del móvil. Llámame a Charlie. ¿Llegó el entrevistado? Sí, está en maquillaje. ¡Charlie! ¡Charlie! Acá estoy. ¿Vos te estuviste fumando? No, ¿por qué? Bueno, ¿tenés un olor a bigote? No, es que pasé por el bar y es una humareda que parece World Trade Center. Bueno, es que no tenés que estar por bares. Pero no te... Este es insoportable. Es que te quedó a esta altura, digo. A verte, Martincito. Estás muy bien. Obvio. Según el informe de la autopsia, los disparos fueron 4. ¿Dónde está la vaina faltante? Es una pregunta que deberán responder los investigadores de la causa. Desde el Palacio de Tribunales informó una vez más Diego Planes. Ahora sí. Cuéntenos, ministro. El rating está subiendo. Ganamos siempre, pero cuando aparece Martín los pulverizamos. Te quería hacer un descargo con respecto a las retenciones de los jubilados. Lo escuchamos. ¿Qué relación? ¿Cómo lo disfruto? ¿Puede ser que usted lo vinculen con el tráfico de armas? Cierro los ojos y veo la cara de desesperación de Núñez. ¿Cómo vamos? Mal, mal, muy mal. Rada se debe estar matando de risa. Se mate de risa. Que aproveche ahora, porque en cuanto Martín firme con nosotros, va a tener que parar. ¿Cuándo firma? En unos días. Hay que ponerse de acuerdo en un punto nada más. Solo faltan detalles. Muy bien. Llegó el momento de despedirnos. No sin antes saber cómo va a estar la tarde, amor. Una tarde espectacular, un sol radiante, 26 grados. Ideal para los que tienen un descapotable, un convertible, si miren el sol. O para pasear de la mano con su marido por la orilla del río. ¿Es una invitación? Por supuesto. Querían noticias. Ahora ya las tienen. Buenas tardes. Salimos del aire. Nos terminamos, nos vemos luego. Qué inmundo. Se puso más que nunca. Acá tenés tu agua. Esto es agua de la canilla. Es tu agua. Es agua de la canilla, Charlie. Es agua cara, buena. Martín,
Hola, mi amor. Mucho. ¿Sí? Dale, venís. Bueno. ¿Papá se va? ¿Te quedas con la yegua?